La anaconda verde es una gigantesca serpiente semiacuática que se encuentra tanto en el agua como en la tierra. Prospera en los pantanos y ríos lentos. Las anacondas son miembros de la familia de las boas y son serpientes no venenosas que se encuentran solo en el centro y el sur de América. Utilizan su enorme circunferencia para aplastar a sus presas, que luego tragan enteras. Tienen una masa muscular increíble y son las serpientes más pesadas del mundo, y también son de las más largas. Las anacondas son difíciles de detectar debido a su excelente camuflaje. Pueden crecer hasta 7 metros de largo. A pesar de todas las historias aterradoras que rodean a esta serpiente, la anaconda no es un depredador de seres humanos. De hecho, una vez que ha comido un animal de tamaño considerable, no come durante semanas o incluso meses. Una vez que su presa ha sido tragada, se descompone y se consume, un proceso lento que lleva mucho tiempo. Durante este tiempo de digestión, las anacondas quedan relativamente inmóviles y pueden ser bastante vulnerables. Aunque su reputación les precede, no dan tanto miedo como se les describe, y de hecho pueden desconfiar bastante de los humanos. Aunque las anacondas no son las serpientes más largas del mundo, son las más gordas. Se sabe que pueden pesar hasta 200 kilos. Estas poderosas criaturas viven en las aguas de ríos y canales de movimiento lento, relativamente poco profundos, o en la espesa vegetación. También treparán a los árboles en algunas situaciones. Una característica interesante de la anaconda verde es que las hembras son mucho más grandes que los machos y pueden pesar hasta 5 veces más. Son semiacuáticas. Esto quiere decir que pueden cazar tanto dentro como fuera del agua. Tienen sacos de aire cerca de sus pulmones, lo que le permite permanecer bajo el agua hasta 10 minutos seguidos, sin necesidad de subir para reponer su suministro de aire. Los ojos de la anaconda verde están colocados en lo alto de su cabeza, por lo que puede permanecer mayormente sumergida bajo el agua, pero aún así pueden ver presas en la superficie o al costado del agua. Las anacondas vienen río abajo con las corrientes, se deslizan con facilidad en el fondo del río. Cuando están en tierra, su inmensa circunferencia no permite tal facilidad de movimiento, pero les gusta estar en tierra, especialmente para tomar el sol, pero deben tener cuidado, ya que se sabe que el jaguar se alimenta de ellas. Las anacondas se alimentan de animales que acuden a las orillas a beber agua, se esconden debajo de la superficie y se abalanzan sobre monos capuchinos, tapires, jabalíes, ciervos, carpinchos, tortugas e incluso caimanes y jaguares, de los cuales son presa. Agarran y bloquean sus dientes en la presa, luego se envuelven rápidamente y la matan apretándola y asfixiándola antes de tragarla entera. Un animal grande como un carpincho de 100 kilos o un caimán puede mantener a una anaconda llena y satisfecha durante meses y no volverá a cazar hasta que tenga hambre. Son caníbales. Se sabe que las hembras comen anacondas macho más pequeños, ya que el macho es una buena proteína para una futura madre, especialmente en áreas con una fuerte estación seca donde la vida puede ser más difícil. Es ahí donde las hembras se pueden aprovechar de los machos y comérselos. En tierra, las anacondas verdes son lentas e inactivas, pero en el agua pueden alcanzar fácilmente velocidades máximas de hasta 16 km por hora. Esto, junto con el hecho de que pueden permanecer bajo el agua hasta 10 minutos, los convierte en uno de los depredadores más mortíferos de los ríos de América del Sur. Reproducción. Entre marzo y mayo, la anaconda verde macho busca hembras para aparearse. Muy a menudo, varios machos persiguen a la misma hembra, lo que da como resultado una masa de serpientes macho que se retuercen alrededor de una hembra para competir por el cortejo. A esto se le conoce como bola de reproducción. La bola de reproducción puede permanecer junta hasta por 4 semanas, y la hembra puede aparearse con varios machos durante ese tiempo. Conservación. Actualmente, el comercio de anacondas está prohibido en la mayoría de los países del sur de América, pero algunos se exportan periódicamente para zoológicos, investigación o comercio de mascotas. Pero pocas personas toman anacondas como mascotas debido a su gran tamaño y naturaleza agresiva. Las pieles de anacondas se comercializan ilegalmente, pero esta práctica no parece tener un impacto significativo en las poblaciones de especies. Una posible razón es que son difíciles de atrapar. Las anacondas verdes tienen muy pocos depredadores naturales debido a su gran tamaño. Su mayor amenaza es el hombre, debido a la falta de conocimiento sobre ellos y por los mitos e historias que representan a las anacondas como comedores de hombres. La destrucción del hábitat es otra causa de la disminución de las poblaciones de anaconda.